Amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Hoy estamos de lujo, de gala. Aunque venimos con unas prendas medias porque está frío, pero pues tenemos una invitada, una señorita que es activista, es futbolista, perteneciente al equipo de Bravos FC Femenil, es atleta aquí de los grupos de la ciudad. Y aparte modelo, y es ella candidata para ser del baile blanco y negro. Y me refiero y le doy la bienvenida primero, ahorita hablamos contigo, primo, a la señorita Ale Castañeda. Bienvenida, Ale, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por concedernos esta entrevista. Hola, mucho gusto. La verdad es que me alegra mucho poder estar aquí y poder compartir un poquito de mí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Excelente, y le damos la bienvenida a la contraparte, la parte seria del programa, aunque ya últimamente les voy a comentar, como que ya de repente hombre, entra ya la... sabe, pues es que la manzana podrida. Ahora resulta que la manzana podrida somos nosotros. No, de veras, en serio, ya no viene la otra manzana podrida. No, ese no es manzana, es una calabazón. Primo, bienvenido. Gracias, primo. Ahora sí es un bonito lunes. Ahora sí lo trabajamos. Sí, cierto. Sí, ahora sí. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos aficionados a los deportes? Me da gusto grande y enorme saludarles a todos y a cada uno de ustedes. Bueno, pues ahora sí, un lunes bonito de descanso, de asueto. No hicimos nada. Bueno, trabajando. ¿Por qué no me la añora? Ya sabes cómo se pone. Oye, ¿me mueves esta plantita para acá? Es la clásica. No, la clásica. Oye, y vamos nomás a un mandadito. ¡No! Es un mandadito. No, ya sabes. Bueno, el caso que Ale, pues no, todavía no llega a esos extremos. No, ella es al revés, ella es la tóxica. ¿Ah, sí? Yo te aseguro. ¿Sí, Ale? ¿No? No, no es cierto. No, soy muy sana. Muy tranquila. Sana, sí. Sí, el novio ahorita está. Mira, yo conozco a su señor padre. Sí. Tuve la fortuna de compartir con ellos un grupo muy especial, una banda de guerra de la prepa 1. Éramos éramos alumnos y éramos chambelanes. Oye, era bueno para las bailes. Vamos a ver, no lo meter, ¿no vino contigo? Sí, bien. Llega en un poquito, va a llegar. Oh, bueno, ahorita llega, entonces ya no voy a decir nada porque lo voy a poner en evidencia. No, mira, ayer el 14 de febrero. No, imagínate. No me imagínate. Exactamente. Oye, viene el 14 de febrero y Sorba, ¿qué tiene? Claro, tenemos una bola de especiales. Y digo bola porque hay demasiados especiales en todos los departamentos para tu novio, para tu querido, para tu amante, para tu esposa, para lo que tú quieras. Tenemos fragancias originales. Ojo, no se deje llevar por el precio de otras compañías. Somos los originales. Y si no tenemos el producto, básicamente le decimos, hay ciertos productos que no los manejamos y nos dicen, oye, pues no es que maneja todos los productos. Si tenemos alguna duda de su, pues sea legítimo el producto, mejor decidimos no tenerlo. Así que muchos de los productos ahorita que están en el mercado, ojo, no voy a decir marcas porque podemos ahí entrar en lujos de problemas, de detalles legales, más sin embargo, tenga mucho cuidado donde compra sus perfumes. Así que en Sorba, 100% originales los perfumes, los invitamos a que vayan y conozcan nuestras ofertas, así que en todos los departamentos tenemos ofertas para el 14 de febrero. ¿Ya? No se hagan, ya se había el 14 de febrero, Exactamente. Uy, de repente sale cada uno, te aparecen ferreterías, puros codos. Hola, primo, ya me dijeron. No, primo, ¿qué te pasa? El lunes pasado, ahí estuviste, No, pues, tuve la presión. Tuve que ir a comprar. Pero bueno, vamos a con la invitada, con Alejandra. Te vamos a llamar Alejandra, si no lo permites. Pues conocer un poquito de Alejandra, la historia deportiva. Nos estuvo el ingeniero Carlos Dávila, nos estuvo platicando un poquito de pues, la historia. ¿Quién es Alejandra Castañeda? Y en esto queremos saber, que nuestro auditorio sepa básicamente, ¿quién es Alejandra Castañeda, verdad? Obviamente. Y pues el micrófono es tuyo, Alejandra. Bienvenida una vez más. Platícanos un poquito. Eres perteneciente al equipo de Bravos Femenil. Platícanos un poquito sobre tu historia futbolística, porque como nos dice el ingeniero Dávila, pues eras muy buena jugadora. Sí, muchas gracias. ¿Mm? Pues Alejandra Castañeda nació un 26 de noviembre del 2002 y desde que estaba chiquita le gustaban mucho los deportes. Antes de llegar al fútbol pasé por muchos, como el voleibol, natación y muchas cosas, nada que ver con el fútbol. Y hasta que llegué al fútbol, estaba que súper chiquita, tenía
no sé cuántos años, estaba como en quinto de primaria, cuarto, por ahí, o sea, uh-huh. ahorita ya soy universidad, o sea, hace mucho, y cuando jugué por primera vez fútbol, me encantó muchísimo, y mi mamá como que, no, o sea, no, no, no porque, hay, no, que los golpes, que los moretones y así, pues, gracias a Dios, le salió una niña que le gusta andar ahí fuerte, ¿no? La defensa, y pues, bueno, ni modo. Dime una cosa, antes de que avancemos con el programa, porque la respuesta que lo que nos digas ahorita depende cómo vamos a llevar el programa. ¿América o Chivas? América. No, este fue el programa número 75. Nos vemos. La próxima edición. En vivo aquí desde la Frida. No te creas. Vemos un ratito. Bueno, no, básicamente. América, y tu papá también le va a la América. Yo sé que le va a la América. Desde que, no sé, tengo uso de razón. ¿Él fue el culpable? No, a mi papá le gusta el béisbol. Bueno, le dicen, sí. Le va a la América porque es lo único que veía cuando veía Chabelo y cosas de esas. ¿Por qué la América, mi papá? No sé, la verdad es que creo que me gustó mucho su forma de jugar. Me. Sobre todo este fin de semana jugaron muy bien. Eran entre empresas hermanas, hombre. Bueno, eso puede ya ser. Te dije yo el sábado pasado, el lunes pasado, te dije, ay, se van a dejar ahí. Exactamente. Entonces, volviendo a lo de la América, ¿te gusta? Bueno, es uno de los equipos pues más formados, obviamente, el que más tradición tiene, a lo mejor, el que más conocido mundialmente, creo, del equipo de la Liga Mexicana, pues sería el América, creo yo, y Chivas sería el segundo. Aunque yo le voy a las Chivas, pues hay que ser realista. El América es el equipo que más conocido, futbolísticamente hablando, pues es el que más se le conoce. Después de los Bravos, ¿cómo llegas a Bravos? ¿A qué edad llegas a los Bravos? Mi mamá me platicó sobre esta invitación. Uh-huh. Ella le dijeron con que, oye, está esta invitación para formar parte de este equipo de Bravos. Y mi mamá me comenta a mí. Mi mamá, cuando le dijeron, dijo, sí, porque sabe que yo soy bien aventada, y yo siempre digo que sí, pues la verdad, el fútbol siempre me apasiona mucho. Entonces, cuando le dicen esto, pues ya, no, que de lunes a viernes de tal a tal hora. Entonces llegué. Entonces, ¿a qué pues, edad? Yo creo que estaba como en segunda y secundaria, primero por ahí, entonces yo creo que tenía como unos 13. Es cuando llegas a Bravo. Ajá, okay. A Bravo. ¿Anteriormente habías participado en otras academias o en ese equipo de amigas o de conocidos? Al llegar a Bravos, pues obviamente es una institución que está organizada y que tiene una ciudad y tiene una trascendencia. Para todos aquellos que creen que Bravos ya se fue, no. El equipo está en pausa, pero el equipo de tercera división, sin embargo, la Academia de Bravos en todas sus divisiones inferiores sigue trabajando y operando al 100%, así que nomás como un paréntesis ahí, que hacemos la observación. Con Bravos, empiezas en divisiones juveniles, platícanos un poquito sobre lo que representa Bravos para Alejandra. Pues a lo largo de los años, Bravos lo he visto crecer y Bravos me vio crecer a mí, entonces Bravos para mí se convirtió como en una segunda familia, uh-huh. Entonces, pues obviamente hay como sentimientos como de cariño, de amor, porque pues está como que todo este grupo de personas atrás que se preocupa por ti, por tu desarrollo, no solamente deportivo, sino personal, y se preocupa por formar buenos jugadores, buenas personas, y la verdad es que es siempre lo que siempre me gustó, el ambiente, y que hay mucha calidad en los profesores, en los entrenamientos. Entonces, para mí Bravos es como mi segunda familia, como lo dije, y le tengo demasiado cariño, de verdad. Llegas a los 13 años a Bravos, pero anteriormente, ¿cuándo empezaste tú a jugar fútbol? Ya en una liga organizada. Antes de Bravos, estuve en el equipo del colegio, de mi escuela. ¿Cuál era? El del irlandés. Ok. Entonces, pues ahí también tuvimos como muchos torneos, sí. Salíamos fuera o incluso aquí ligas locales, entonces era como la experiencia que yo tenía, okay, antes de participar en Bravos, y por eso a mi mamá le llegó como esa invitación, porque entre todas las del equipo, así como del colegio, uh-huh, pues destacaba yo,
Entonces por eso como que me hicieron la invitación a formar parte de Bravos. Ahí estuviste en irlandés, primaria, secundaria, hasta prepa. Sí. Okay. Sí, 11 años. Hablando de lo deportivo, ¿tú jugabas qué posición en Bravos? Pues déjame decirte que yo empecé como portera, ajá, pero luego salí a la defensa central. Ajá. Y hasta hace poco me descubrieron que para la delantera también le armo. Sí. Ah, pero a ti, ¿cuál te gusta particularmente? ¿Cuál te sientes más a gusto? Pues depende, yo creo que depende. Si tengo más antojo como andar ahí quebrando, defensa. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Es una tóxica, te dije, ¿ves? No, ¿te imaginas con el novio? No. Pobrecito, decirle, ¿a dónde vamos, cariño? ¿Adivina? ¿Ya valió? ¿Sí o no? No. Hola, póngase en evidencia porque hay que tener muchos seguidores en las redes sociales, que después nos va a hacer el favor ella de darnos las redes sociales para todos aquellos que quieren seguirla. Pues hablaremos también de su parte de modelo, su parte atleta, así que vamos a conocer más, pues básicamente en lo deportivo. Hablamos primeramente de Bravos porque sabemos que es su primera pasión, ¿verdad? A eso lo que me dijo un pajarito, que es tu primera pasión el fútbol. Después sigue, ¿qué es otra tu pasión, el atletismo o el modelaje? Primero entré a modelaje. Ajá. Y fue gracioso porque fue por Bravos que entré a modelaje. Pues ya te digo, estuve mucho tiempo en Bravos y siempre, como que yo siempre supe que mi posición en Bravos era como ser como la que se lleva así con todas, uh-huh, y anda así, o sea, poniendo el ritmo y, uh-huh, todo, y siempre me llevé muy bien con todas mis compañeras. Entonces, pues a veces los entrenamientos eran pesados, uh-huh, o sea, era el sol, físico, entonces, uh-huh, pues a veces como para liberar esa tensión, pues yo era la que ponía un poquito así de, fiesta, ambiente, ajá, y a veces como que yo hacía mi pasarela, uh-huh, jugando, y siempre decían de que Alejandra, ¿deberías de ser modelo? Alejandra, ¿por qué no te desabalaje? Y yo como que, no, nada que ver, o sea, como una futbolista va a estar en modelaje, ¿sabes? O sea, con que no sé, yo lo veía muy como dos extremos de que súper separados. Es que sí, cuando nos supimos de tu carrera, en cuanto a lo deportivo, que destacabas en lo deportivo y aparte en el modelaje, sí, pues sí, llamó sí mucho la atención. Oye, espérame, vamos a poner atención a este énfasis, porque lamentablemente no nos llegan los, o la información correcta y para poderla difundir. Y por eso nos dedujo mucho esta situación de tu carrera, que llevas, no como repito, no nada más a futbolista y modelo, o sea, aparte atleta de otro tipo que nos vas a platicar. Entonces, pues sí, llevar eso, esas dos posiciones, actividades paralelamente, pues es admirable, ¿verdad? Y para destacar en las dos, pues todavía más, ¿verdad? Porque requiere mucha dedicación. El fútbol es muy celoso. Y el modelaje también, tengo un hijo que medio hace y sus pininos en el modelaje en Laredo, Texas, y entonces sí es muy, requiere mucho entrenamiento, mucha dedicación, mucha concentración. Entonces platícanos un poquito ahora del modelaje. Bueno, entonces pues me dijeron con que, ya te digo, que sí debería modelar. Entonces como que empiezo a buscar información y todo, y llego a mi primera academia aquí en Nuevo Laredo. Uh-huh. Y pues ahí estuve unos meses hasta que me hablaron de otra, que uh-huh, es en la que estoy actualmente. Uh-huh. Llegué ahí recomendada, de que, oye, te tengo esta chava, de que súper alta, así, uh-huh, de que flaquita y todo lo, pues, que sí, quieras. O sea, de que lo que buscas, ¿no? Y llegué allá. Se llama Femeninas, ajá, estudio de modelaje, y desde ahí yo creo que llevo desde los 16, ajá, 17 yo creo, más o menos, y desde que entré, pues creo que destaqué mucho, primero por mi altura, ajá, y segundo por mi forma de ser, porque soy muy, me gusta mucho llevarme con la gente, ajá, entonces siento que eso es lo que llama la atención muchísimo. Sí, la personalidad de la persona quiere decir mucho, porque pues obviamente si es guapa la persona y luego tiene un carácter terrible, terrible, pues eso le como que le resta puntos, ¿no? Una persona, no nada más por el lado femenino, también un modelo hombre, pues también es lo mismo, o sea, tiene que tener una personalidad
para poderse sobrellevar con sus compañeros y con la gente demás, no porque sea una modelo quiere decir que sea mejor que alguien más. En este caso, pues es una de las virtudes que también tienes, que es muy sociable. Sí. Platícanos también, ¿qué buenas experiencias tuviste en la posmodelaje? ¿Qué hasta ahorita, dónde se ha representado? ¿Ha sido algunos desfiles de modas fuera de la ciudad, aquí localmente, obviamente? Platícanos un poquito. Bueno, pues ya ves, o sea, el modelaje pues es muy amplio. Uh-huh. La verdad es que creo que he destacado mucho sobre en sesiones de fotos, como también en pasarela. En pasarela he tenido la oportunidad de modelar a diseñadoras locales, y una de que fue como que mi primera y le tengo mucho cariño se llama René Suárez. Uh-huh. Ella ahorita está rompiéndola en todo México, le está llevando de que sus diseños a todo el país. Uh-huh. Y pues tengo la fortuna de decir que yo modelé un día como que a ella. También he modelado para el Teletón de Estados Unidos. Okay. Que es así como un evento así como de caridad para ayudar y todo. Y pues también como otra diseñadora puede ser Noemí León. Ella es una diseñadora local, es muy linda. Uh-huh. Yo la conozco y pues en sesiones de fotos pues me he podido conocer como a estos fotógrafos que, o sea, son muy buenos de lo que hacen. Uh-huh. Que ahí tengo muchos, podría decir muchos, pero sí, entonces pues creo que he destacado en ambas áreas muy bien. ¿Cuál te, obviamente te voy a hacer una pregunta muy difícil, cuál de las dos te apasiona más y te llena emocionalmente? ¿Cuál de las dos? Tiene que haber una, si te quieran, tus papás te hubieran dicho, una de las dos, no se pueden las dos, que creo que no fue el caso. No. ¿Cuál sería? Yo creo que pasarela, la verdad es que a mí me gusta que me vean, o sea, a mí me gusta ser como que el centro de atención. Ajá. Entonces a mí me gusta mucho pasarela, entonces creo que como también tengo muy buena técnica, me gusta muchísimo, entonces sí me gustaría como que más a futuro llegar así como a New York Fashion Week o cosas así mucho más grandes, ¿sí? Pues porque siento que sí se podría. Sí, pues cómo no, tienes los factores para poder, simpatía, tienes altura y tu fisonomía ayuda mucho para ese tipo de eventos. Fíjate, hay algo que me llama la atención, aunque es un poquito atrasado el comentario, pero en un principio tu mamá te dijo no al fútbol y luego después a los 13 años te dijo sí, sí le entra. Bueno, o sea, es algo que tenemos. Yo creo que ya vio la capacidad, la calidad y capacidad de jugadora de Ale, como madre dijo, ah, no, sí la hace. Es algo que a lo mejor un efecto que tenemos los padres, sí, o una virtud, siempre decimos, protegemos de primera, sí, instancia, y cuando vemos que podemos con el paquete, le damos un paquete más grande. ¿Eso puede ser en el caso de tu...? Yo creo que fue porque fui muy terca. Okay. Ok, eso de la terca, ¿de dónde viene? ¿Por lado de tu papá o lado de tu mamá? Tu papá, no recuerdo que haya sido terco, muy tenaz, muy dedicado, muy disciplinado. No lo conozco como terco. ¿Será por tu lado de tu mamá? No lo sé, yo creo que es más por mi papá. Ah, yo creo que okay. Sí. Bueno, ese lado no lo conocía de tu señor padre, más sin embargo tuvimos muy buenas ahora, anécdotas. Una situación del modelaje, ahora, ¿te han puesto peros tus papás por modelar? Esa ropa no. Sí, algo así, no. Algo así. No, la verdad es que no, siempre como que me apoyó mucho. Bueno, mi mamá, que es la que anda más en todo eso, uh-huh, siempre me dijo como que sí, date. Uh-huh. Con eso no me puso tantos peros como en fútbol. Por ejemplo, un short que tuviera, no, tu papá, imagina, no, te me bajas de ahí, no, te me bajas de ese tarón. No. ¿Nunca pasó eso? No, tu papá. Nunca. ¿No? Bueno, pues qué bien, yo, como mis hijas, no sé, ¿verdad? No tengo hijas, pero no quiero saber, no quiero investigar, yo creo que los apoyaríamos en todos los, claro, aspectos. Es algo que tenemos la fortuna de los que tenemos padres de familia de apoyar a nuestros hijos en cualquiera de sus actividades que ellos requieran, siempre y cuando sean lícitas, obviamente, ¿verdad? Ahora, ahí viene una situación que todavía me llama más la atención a mí. Uh-huh. Dices que estuviste en el irlandés, primaria, kinder, primaria, secundaria, preparatoria. ¿A dónde te fuiste a la universidad? Pues yo apliqué para dos universidades. Fue la Autónoma de Nuevo León. Okay. Y el Instituto Politécnico Nacional.
Ahorita estoy en el Instituto Politécnico. Ahora, ¿desde cuándo estás en el Instituto Politécnico? ¿Qué semestre estás? ¿Tercero? No, apenas estoy en segundo. Segundo semestre. ¿En qué carrera? ¿Estás en virtual o estás yendo a...? No, sí, virtual. Okay. Todavía. Estoy en Ingeniería en Biotecnología. Ya con el puro nombre, ya. Ok, ¿ingeniero en qué? Biotecnología. Biotecnología, o sea, biología técnica. ¿En qué, traducido al español, en qué rubro es eso? ¿A qué, vaya, qué investigas en esa ingeniería? Pues a mí me gusta decir como que hackeamos el ADN, como para sonar interesante, pero... ¡Célula madre y todo eso! Sí. ¡Wow! Básicamente enfocado hacia la medicina. Sí, más o menos. O sea, se puede aplicar a muchas cosas. Ajá. Por ejemplo, ahí con los alimentos transgénicos, que son alimentos modificados genéticamente para tener un mejor producto. Eso también puede ser, pero también puede ser aplicado en medicinas, vacunas y muchas cosas. Oye, wow. Entonces, o sea, yo pasé química con una botella. O sea, la combinación, o sea, la química, yo tuve que estar haciendo la... ¿Tú creías que...? El bartender, que ¿cuántos mililitros lleva de boca? Hablando de bartender, imagínate. Hablando de bartender, hacemos una pausa porque estamos en la Frida, aquí en la Frida. No, hacemos una pausa verbal porque estamos en la Frida en vivo y en directo, regresando después de 2 semanas de andar fuera. Pues ya estamos aquí en nuestra casa transmitiendo en vivo y en directo la Frida, que por cierto, mañana, el miércoles... Miércoles. Van a tener su gran final de karaoke, finalistas. Sí, no, o sea, ¿qué? ¿Vas a venir, primo? No, sí, primo, claro que sí, que ya sabes. Mira, voy a aventarme 100 años. Ay, joder. Digo, 100 años aquí. Pero bueno, hay que venir, vengan, acompañen a este gran evento, este próximo miércoles. Este fue el final del paréntesis. Seguimos con, pues, Alejandra. Alejandra. Espérame. ¿Ya habías venido a la Frida? No, nunca había venido. De veras, es un gran ambiente, una comida extraordinaria. De veras, en serio. Te la recomendamos. Sin duda. Vamos a hablar un poquito. Asumo que por la carrera que estás estudiando también eres muy buen estudiante. Sí. Imagínate. O sea, inteligente, guapa y atleta. No, de veras. Por ahí a lo mejor te encuentras un jaque árabe. Ya sería el... Se la cereza en el pastel. Y que le ponga una casa en Houston. Eso es árabe, eso es jaque, no. Eso es jaque, no. Okay, te gusta la política, tío. No, yo estoy hablando de Houston. Te digo, te gusta la política, pero bueno. ¿Yo qué estoy diciendo, no, primo? Podemos decir marcas, así que... ¿Qué? ¿Ella no es dueña de una petronera? Bueno. Pero bueno, es todo un paquete, imagínate, o sea, tenía muy buenas calificaciones, por lo que hago, porque para ingresar al Instituto Politécnico Nacional, pues no cualquiera ingresa, ¿verdad? Así es. Entonces, en la carrera que elegiste, todavía, o sea, para entrar a ser aceptada en esa facultad, pues tendrías que tener unos grados casi, casi perfectos. Sí, la verdad es que cuando apenas yo me preparé como 6 meses antes del examen, y yo conocí personas que se prepararon como hasta el año antes. Y para ser aceptados, nada más. Sí, para ser aceptados. Y, o sea, y es demasiada competencia. O sea, yo sabía, cuando yo fui, sabía que las probabilidades no estaban en mi favor. O sea, porque yo leí de que hay como 30% de probabilidad de que tú quedes. 30%. En alguna, o sea, que tú quedes. ¿Sabes? Porque tienes 3 opciones, o sea, puedes tú poner 3 opciones. Tienes 30% de quedar en alguna. Pero si tú, de que si nos vamos por cada carrera, y por lo menos la mía era una muy demandada, y después me enteré que mi carrera fue la que pidió más aciertos ese año. Ok, o sea, la más difícil. Ajá. Wow. Espérame, pero fíjate lo que está diciendo, es más más demandante, o sea, es la carrera que más están solicitando los estudiantes. Sí. Wow, oye, qué interesante, o sea, es por el lado de los jóvenes que se están enfocando en una carrera que pues lleva a un futuro, o sea. A trascender, o sea. Sí, porque a lo que yo veo aquí, ingeniero biotecnológico, ¿qué es? O sea, es una carrera que combina... Está dificilísimo, ya no me quiero imaginar los libros. Imagínate, estás hablando de un robot humano, hasta puede llegar hasta hacerlo. O sea, estás hablando ya de un futuro muy, muy, muy...
Wow. Y hasta película, ciencia ficción. Y hasta el momento, la carrera te ha, cumplido tus expectativas para poder trascender. Sí, la verdad es que sí, como investigué muchísimo sobre la carrera y cuando, o sea, en general con que vi que era todo el como el panorama, me gustó muchísimo. Entonces, estando en el poli con mis materias y todo, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Oye, entonces, ¿cuándo ingresas tú a clases presenciales? Probablemente hasta el próximo semestre todavía, porque como es México, pues allá está un poquito más complicado. Ahí es donde viene la pregunta, ¿qué dijeron tus papás cuando entraste al Politécnico? Porque ya que lleguen las clases presenciales, pues va a venir la situación de que te vas a ir a México. Es que aquí hay una situación que mi mamá, yo sé que me regañaría, ya lo sabe, es que yo me iba a ir a una escuela del Politécnico en Guanajuato. Ok. Pero cuando se estaba haciendo el registro, tú tenías que poner tres opciones de carreras. Y yo no puse mi opción en Guanajuato. Yo puse las tres en México. Y no le dije a mi mamá. ¿Y eso lo sabe tu mamá? Sí, se enteró. Se enteró cuando íbamos para allá. Bueno, iban a agarrarle la desviación a Guanajuato. Sí, no, sigue derecho. No, sigue derecho. Derecho. Por el 85. Guanajuato. Síguele por el 85, ¿verdad? Eso mal lo recuerdo. Pues bueno, felicidades, wow. Más que nada por la carrera que has llevado, pues es algo admirable, más que nada, todos los logros deportivos y los modelajes, yo creo que no sería suficiente para lo que estás haciendo ahorita, la carrera, que el camino que decidiste tomar y que vaya, te deseamos las mejores de las suertes para que puedas, pues no sé, trascender en esa carrera, ¿verdad? Sabemos que eres muy capaz y eres muy tenaz en cuanto a lo que tú buscas y te vemos que eres muy decidida en ese aspecto y eso creo que esa disciplina te lo dio por las actividades deportivas porque pusieron su granito de arena, ¿estás sí. de acuerdo? Sí, la verdad es que sí, yo siento que Bravos, o sea, de que hablando, me ayudó muchísimo en formarme a mí como en persona. Sé que el producto que soy ahora es por el apoyo que me dieron y sé que hoy yo estoy aquí porque alguien primero creyó en mí, porque pues yo soy el producto de todo el apoyo de todas las personas a las que he conocido, y pues siempre me he dado cuenta, o sea, en la historia, o sea, hemos visto de que grandes cambios e ideas y siempre son producto de como un conjunto de mentes y siento que es lo que ha pasado conmigo. Bueno, pero algo muy importante, muy esencial, ese producto que tú dices, no eres producto de la casualidad, es producto de dos seres humanos que se amaron, hicieron una creación, caso tus papás, que sin ellos no hubieras llegado a ninguna parte. Porque esa confianza en que te dio tu mamá al poderte llevar a los campos a entrenar a tales horas, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, sales de la escuela, llega un punto que es fastidioso para los padres, o las madres en este caso, estar de choferes. Entonces eso, un reconocimiento para sus señores padres, porque obviamente lo venimos reiterando en todos, cada vez que tenemos un invitado que es joven o que es estudiante, siempre los padres son los factores determinantes. Entonces, no olvides de dónde vienes, tus raíces, tus padres son esenciales para que puedas tener el éxito o en su defecto el fracaso. En este caso, o eres una persona que va en camino al éxito y pues eso, no olvides de dónde, quiénes fueron los que te apoyaron, principalmente tus señores padres. Un comentario de un tonto que te lo dice, pero sí, se le reconoce a sus señores padres, ¿cómo se llama tu mamá? Alejandra García. Alejandra y a Pedro Castañeda, que tengo la fortuna de conocerlo. Felicidades, enhorabuena, tiene una señorita muy entregada, muy capaz y pues cosas buenas, mejores vendrán. Ahora, viene el blanco y negro, Ale, hay una preparación, hay juntas, ¿qué ha habido? ¿Cuál ha sido el proceso? Para esto, porque el blanco y negro se atrasó, creo, era ahora en febrero, ¿no? En enero era, y ahora se fue hasta abril. Sí. Y bueno, ¿cuál ha sido el proceso? Platícanos un poquito acerca de... Bueno, es que la verdad, como que la mayoría agradecemos que se haya atrasado porque era demasiado apretado, era demasiado... Pronto. Pronto, entonces, pues ahora que se atrasó hasta abril, pues nos da un poco de tiempo para prepararnos más, pero como quiera... no, un certamen no nomás es irse a sonreír y ver bonita. Porque tú tienes
una responsabilidad de dar un mensaje, de ser este portador de voz, para llegar como incluso muchas más personas bajo una plataforma que en este caso es pues el Club de Leones. Entonces, pues obviamente como visualizarse en un futuro de trabajar con ellos, de tener como estas expectativas altas para poder pues llegar como a un cambio mejor. Oye, pues sí, es un conjunto de habilidades y aptitudes que vas a demostrar en ese caso. Entonces, pero ya les dijeron cuáles son los puntos a evaluar para el rey, porque se elige una reina, una princesa, una dama, duquesa. Uh-huh. Ya les dijeron cuáles son los puntos a sobresalir. Yo recuerdo, todo tiene que ser blanco y todo tiene que ser negro. Otro punto es medidas del vestido, antes eran, bueno, allá por los 80, no sé pues cuáles son las reglas sobre el día. Bueno, pues vestimenta sí tiene que ser blanco, negro o mixto. Y sí, de que es súper estricto, o sea, blanco, negro, no, nada más. Así es. También mucha elegancia. Ok. Porte, siempre. Uh-huh. También, pues, la parte de las preguntas es lo más importante, que tú te desenvuelvas, que tú sepas hablar, la dicción, eso también es algo muy importante. Y pues sí, creo que en general es como eso. Son los puntos básicos de esto. Pues sí, al final de cuentas es un certamen de no nada más de belleza externa, sino de belleza interna, física. Sí, exactamente. Entonces, pues no cualquiera entra a esos tipo de eventos. Aquí ella es candidata para formar parte de ese grupo, que hace muchas labores al turista, etcétera, etcétera. Y pues es muy digno también entrar en ese tipo de rubros en cuanto a lo que se puede decir social, político, para poder complementar todo ese. Oye, pues eres muy inquieta por lo que veo. Sí. Bastante, bastante. Habría que hablar con su señora madre por ahí para preguntarle. Ahí está. Ok, muy felicidades, señora. ¿Es muy inquieta? Sí. Dice que sí. Era de las primeras que abría el regalo de Navidad, ¿verdad? Sí, no. Una vez. Oye, y pues volvemos a tu carrera deportiva, que a final de cuentas es esto un programa deportivo. También formas parte de ciertos clubes atléticos. Ah, sí. Por ahí vimos unas fotos en las redes sociales. ¿A qué grupo perteneciste? Estaba en el Club Tigres de Nuevo Laredo. Con Sandra. Con Sandra. Sí. Con Sandra, que ya la tuvimos aquí de invitada. Sí. Un saludo a la profesora Sandra. Platícanos un poquito de en qué actividades participabas. Platícanos cuánto tiempo perteneciste a ese grupo. ¿Qué te dejó ese paso por el grupo de Tigres, el Club Tigres en este caso? Platícanos un poquito. Bueno, pues yo entré a atletismo también porque soy terca. Primero. Porque yo quería ir a un torneo, pero yo hubiera querido, amado, que hubiera sido en fútbol, pero no se armaba el equipo y dije, ¿en qué me meto? Y dije, pues atletismo. ¿A dónde era ese torneo? Creo que en Aguascalientes. Okay. Uh-huh. Entonces. Quería ir a la feria de Aguascalientes. Ahí está, señora. Ya ve. Entonces, como yo quería ir, dije, pues me meto en atletismo, o sea, a lo mejor no es tan diferente, porque pues en fútbol también corro mucho, dije, a lo mejor ya le voy a agarrar la onda rápido, ¿no? ¿Pero ese fue antes de Bravos o después de Bravos o durante, paralelamente con Bravos? Ah, durante Bravos. Ok. O sea, a los 13, 14 años. No, fue un poquito después, hace como 2 años, yo creo. Okay. O sea, porque ahorita siguen Bravos todavía. Sí. Entonces, ¿fuiste a competir atletismo a Aguascalientes? ¿En qué disciplina? Me metí en 400, 200, 200 metros planos y en jabalina. Okay. O sea, velocista por lo que veo. Sí. ¿Y cómo te fue? Platícanos un poquito. Pues mira, la verdad es que algo que me jugó en contra es que como yo practicaba fútbol y atletismo eran como 4 horas de entrenamiento, entonces eso me provocó que me sobrecargara muscularmente, entonces al torneo no fui muy bien, la verdad. En 200
yo creo que quedé como en quinto, en 400, yo sí creo que quedé, yo creo que no fui de las últimas, ni de las primeras, no, o sea, no gané ningún podio, ¿verdad? Pero sí, yo creo que a lo mejor fui como que las del medio, pero iba muy bien, o sea, realmente casi gano en 400 y me da mucho coraje porque... como no iba bien, no sé si pude haber ganado. Y en jabalina, creo que sí gané como segundo lugar, o sea, creo que sí. Bueno, pues excelente, o sea, esa es otra de las cosas que, pues a los jóvenes se les da mucho el apoyo que sean multidisciplinarios, pero lamentablemente hay ciertos deportes que son de alto rendimiento. Es que tú no lo agarraste el atletismo por otra más. ¿Por qué? Por agarrarte 100 metros barra libre. Y luego el tiro con jaibolina. No, primo. Es atletismo. Es que aquí en la Frida, sí, todo ese es de ese tipo. Ese menú de tipo sí, de. Bueno, esas disciplinas. Libre. Pues están. Mira, sí, mira sí. La barra en no, la que tienen allá atrás. 100 metros barra 100 libre. 100 metros barra libre. O sea, y luego está el de jaibolina. El levantamiento de tarro sí, está no, buenísimo. No, eso es. Y más si están congelados. No, olvídate. Como el agua de tamarindo que nos... Pero bueno, estamos hablando de Alejandra, atletismo. ¿Cuánto tiempo participaste ahí con Tigres? Creo que estuve como un año. ¿Un año? Sí, la verdad, después de ese torneo se me presentó la oportunidad de irme al estatal de CONADE, creo que sí. Y quedé subcampeona estatal. Y, o sea, apenas iba empezando, dije, bueno, pues... yo creo que aquí hay habilidad. Ajá. Sí. Sin duda, pues el atleta muchas veces es genética, no sí. sabemos. Mira, y una situación bien, bien importante, yo lo vi cuando fui maestro de educación física en el Colegio México, y era, pues sí, a los futbolistas los traía yo también en atletismo, pero tenía que batallar yo, porque el atletismo, su carrera es rompevientos, ¿sí? Uh-huh. Este es su braceo. Y en el fútbol, este es tu braceo, no invadas mi espacio. Entonces, cambiarle de esto a esto era... Sí, yo pensé que no iba a batallar tanto, pero algo de lo que más batallé es que fútbol es mucho cambios de ritmo sí. y distancias cortas. Y en el atletismo es así, constante y largo, ¿no? Entonces, eso fue lo que más me costó. Así es. Exactamente, los cierres, que son los fundamentales sí. en cada carrera, los cierres... Es la parte medular de cualquier atleta de velocista, entonces es muy difícil poder... Ahorita, pues, ¿dónde estás jugando? O estás con Bravos, pero ¿en qué liga están o qué? Ahorita pues estoy con Bravos y los sábados jugamos en la liga estudiantil. Uh-huh. Nomás estamos aquí en locales el domingo en la libre y los martes... creo que son martes o jueves, es una liga de La Paz. Uh-huh. Y ya creo que nos estamos preparando para el torneo de la Telmex, que está ya Telmex. De acá próximo. O sea, aparte también vas a ir a eso. Aparte de lo de el blanco y negro, sigues con esto. Señora, ¿cómo le hace, señora? Por favor, pase la receta. ¿Cómo le hace para poderle llevar todas sus actividades? Díganos, hay que escribir un libro porque... esta muchacha es muy inquieta, qué bárbaro. Pues bueno, pues es parte de tu formación como ser humano, pues nuestra profunda admiración para toda tu carrera, admirable tus laureles que has tenido tanto deportivamente como ahora tu carrera pospolítica, social, que está por revenir, es un capítulo más en tu vida, y pues la mejor deseo. Finalmente, es un orgullo tenerte aquí con nosotros como invitada y saber un poquito más de Alejandra Castañeda. Es parte de los valores que tienen los jóvenes de Nuevo Laredo y que son desconocidos. Exactamente. Y realmente todo lo que me está platicando ella, por ejemplo, la carrera que agarró. Yo creo que es lo que más opaca todos los demás. Sí, no, de veras. Imagínate que tengamos aquí una ingeniera en biomecánica. No. Biotecnología. Biotecnología, imagínate. O sea... no conozco que alguien aquí... No, imagínate al ratito aquí en la Frida, el robot ya con células madre y todo eso, haciendo los daiquiri y todo eso. No estaría nada mal, ¿eh? Interesante. Robot hecho por Ale. ¡Ay, caray! ¿Te imaginas? Yo no recuerdo... No, de veras, en serio, los valores y esa aspiración por ser alguien,
O sea, realmente es muy valioso y así como ella hay muchos, muchos jóvenes que hay que empezar a descubrir. Exactamente, sin miedo al éxito, papá, diría, sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. pues para que vean que sí está Rogelio aquí, ¿eh? Exactamente, aquí está, señora. Volteale la cámara porque que aquí está Rogelio. Aquí está Rogelio. Oye, hablando de la Frida, ¿cantas? No, la verdad eso no, no se eso me no. Da. Eso no le muevas, dice la señora que no le muevas. ¡Ya no le muevas! Perdón, señora, perdón. Híjole, sí, cierto. Dice la señora, ¡no, no le muevas! Ya no le piques, nadie le muevas nada, ya. ¿Qué sigue para, a corto plazo, para Alejandra? ¿Qué sigue ahorita, inmediato, qué sigue? Y a futuro, a corto y a mediano plazo. ¿Qué podemos esperar de Alejandra en lo deportivo primero? Vamos a hablar. Ok, en lo deportivo, pues yo creo que es cerrar como esta temporada con Bravos, el tiempo que me queda aquí, uh-huh. Porque pues se va a acabar el semestre y pues yo me voy a tener que ir allá, a México. Pero, sin embargo, aunque me vaya allá, estoy pensando en... Bueno, esto ya sería un poco más a mediano uh-huh. plazo, pues pertenecer al equipo de la escuela y pues obviamente... pues sobresalir allá también, ajá. Ganarme un lugar bien, ajá. Y yo creo que a largo plazo, yo creo que pues sería seguir jugando. Yo profesionalismo, ¿lo tienes en tu mira? O como algo ahí, por ejemplo, tuvimos aquí invitar a esta muchachita, Valle Madera, que pertenece al equipo América. Odiado, ¿lo ves como una posibilidad? Sí, la verdad sí, siempre desde que estaba así chiquita era como que mi meta, mi sueño, y si se me apareciera la oportunidad, la verdad es que sí me gustaría jugar profesionalmente. ¿Te enfrentaste a ella, a esta Maite? Maite. Enfrentar no. Afortunadamente la tenía en mi equipo. Acuérdate que también era de Bravos. Sí, sí, sí. Pero a lo mejor en una liga interescolar o en una estudiantil, a lo mejor se enfrentaron, pues como todo son las mismas jugadoras o los mismos sí. jugadores se van a diferentes equipos y se enfrentan. Como cierta liga que los que jugaban los lunes jugaban los martes, jugaban los miércoles y los jueves. En diferente fuerza y cosas. ¿Sí te tocó enfrentarte a ella o nomás no, como? Creo que no, nunca nomás. Siempre me tocó jugar con ella en los torneos. Ajá. Entonces sí tienes pensado en un momento dado si se te da la oportunidad y la vas a tener porque Politécnico tiene un programa deportivo muy fuerte, muy bueno, sí destaca muchísimo siempre, fútbol uh-huh. americano, básquetbol, atletismo, las universidades son muy destacados ellos y creo que vas a tener esa gran oportunidad, entonces sí tienes pensado de que si te llama el Cruz Azul, dice sí, no, sí, sí le entro. Sí, sí. Sin duda. Ahora, espérame, viene la pregunta más fuerte. Ay, cuidado. Sí. Dentro de un análisis psicológico, ¿qué piensa tu novio de todo esto? Te vas a México, sigues jugando fútbol, ¿qué onda? No han platicado. Ya la pusiste. Ya empezó. No, mira, la señora es la que está más al pendiente. Yo quiero ver qué dice. Sí. Empezó. Así como la gasolina mal octanaje, ¿no? Ándale, así empezó. No la pongas en evidencia. No tiene que contestar. No, pero eso a lo mejor te lo preguntan en el certamen. Así que, pues imagínate, si es cierto, es una prueba. Sí. Probablemente. ¿Hay algún prospecto, algún tóxico? Sí. Prepárate, el 14 de febrero en Sorba, los mejores perfumes. Exactamente. En Sorba. Precio, nomás dinos que. Sí, que eres el tóxico. Le gusta lo Chanel, le gusta lo Dolce Gabbana y ese tipo de cosas. ¿Cuál es? ¿Versace? Versace, Mex. Ah, Versace. Es pero, que huele. Sí, ¿verdad? Sí, no, ok. Sí. No jala el cubrebocas. No, pero no tengo COVID. Por eso sí acaso oler. Pero bueno, pues no nos queda más que, si a menos que tengas alguna otra pregunta para la señorita, ya nos dio todo lo que es su carrera. Un breve bosquejo de lo que ha sido su carrera deportiva. Hay una situación. ¿Hay alguna muchacha, jugadora que tenga tu mismo perfil de estudiante, deportista, modelaje?
Creo que... No digas nombres. Denúnciala. Sí, hay varias. Denúnciala. más o menos. O sea, sí, a lo mejor son como modelo y deportista. Ajá. Pero así creo, okay, creo yo. Ajá. Oye, es que sí, la verdad, no es muy... ya de por sí es difícil encontrar esos dos factores. Sí. Modelaje y luego súmale inteligencia. Eso es otra y luego cosa. Guapísima. O sea. Y luego. No te creas, vieja. Hombre, y luego el novio, no, esperamos. Fíjate lo que hace. Sí, ojo, fíjate. Ojo, porque. Sí, esa no cualquiera. ¿Sabes cocinar? Sí. ¡Aparte! Señora. ¿Qué hizo? ¿La hizo de probeta o cómo estuvo? Sabes cocinar, sabes, eres un buen estudiante, buena atleta, guapa, futbolista. Modelaje. El único defecto que es como mi amiga Roxana. Espérame. También, le va a la América, es el único defecto. Oye, pero también aparte, o sea, muy alegre, campechana, social, política. Sí. Oye, pues sí, sin duda. Bueno, pero ahí viene la otra pregunta más importante todavía. ¿Messi o Cristiano? Lo que quieres escuchar, la verdad. La verdad. Bueno, acepto esa. La verdad. No, hombre, cabrón. Messi. ¿Messi? Creí que iba a decir Cristiano. Porque casi el 90% de pues las femeninas de fútbol dicen Cristiano. Sí. Sí, sí, es un alto índice lo que ¿por qué Messi? ¿Por qué te identificas? No lo guapo ni en lo que sea, sino deportivamente hablando, ¿por qué Messi no Cristiano? La verdad es que pues en todo este ambiente de fútbol pues también está como la parte en la que tú ves como que a los profesionales jugar y pues por esa parte también como que te inspiras, ¿no? Como uh-huh. que a tu poder llegar a hacer lo que hacen. Aspiraciones. Ajá, entonces pues yo veía como que a Messi y pues así como que en juegos en vivo, pero también a veces me ponía a ver como que los throwbacks así como que de hace años y como que siempre me llamó mucho la atención cómo era como su forma de jugar, como que esa, siento que demostraba como esa pasión y como que su historia se me hacía demasiado inspiracional y pues es que los dos han tenido una carrera muy sufrida para llegar, ¿eh? Para llegar. Sí. O sea, si nos vamos a lo que trabajaron para poder triunfar, mi respeto a los dos, porque los dos tenían problemas de crecimiento, como el caso Messi, y el otro problema es de venir de hijo de madre soltera, trascender, o sea, una carrera que mis respetos para ambos jugadores y ahorita están en... Pues no en la cúspide, ya en lo que creemos su declive de sus carreras, pero siguen demostrando y no ha habido quien los pueda reemplazar las próximas estrellas en los próximos años. Y por eso han prolongado un poquito más su retiro, creo yo. Sí. ¿Verdad? Bueno, yo soy de Cristiano. Sí, no, bien, yo soy Cristiano. Y no soy femenino, pero pues me gusta cómo juega, su nivel de juego, así vertical. Es. Messi es un poquito más, un poquito más... ¿Qué hace goles, hombre? No, pues bueno, lo que... A favor, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer ahí un pequeño énfasis, voy a discutir con por qué convencer a ella de Cristiano. Pero bueno, ese no es el tema, ese sería otro tema para después. O sea, necesitas decir el por qué Cristiano. Bueno, a mi juicio... A Portugal, a esos niveles. Bueno, en el equipo que ha estado. En el equipo que ha estado ha sido campeón. Uh-huh. En el equipo que ha estado ha sido líder goleador. Uh-huh. Sin ser centro delantero. Uh-huh. Y aparte exige y demanda a que sus jugadores se asemejen a su nivel. Exacto. Y Messi pues ha tenido la fortuna de que siempre ha sido ropado con grandes estrellas. Exactamente. Y no ha podido a lo mejor trascender. Ahorita en la selección no ha podido trascender. Caso al con adverso. Sí, porque a Cristiano Ronaldo. Y lo sigo diciendo. La Copa América. Hubo equipos que sin meter un gol pasaron a la siguiente ronda en la Copa América. Una Copa América pobre. Ese es el porqué. Estamos con Cristiano Ronaldo. Ese es mi juicio. Entonces, pero bueno. No la vamos a convencer. Le va a la América. Le va a la América. A final de cuentas. Y es terca, además. Ni modo. Pues bueno. Pues te agradecemos que nos hayas acompañado, que nos hayas dejado conocer ese lado oscuro de Alejandra Castañeda, por decirlo así, un lado oscuro, ese lado bonito y pues de una gran, primero que nada, una gran
señorita, una gran persona. Ya compartimos casi 45 minutos con ella y nos ha dejado, pues, muy satisfechos con esta entrevista, por conocer esta personalidad, esta belleza interna de Ale Castañeda. Ojalá se te cumplan, pues, tus deseos de poder trascender en toda tu carrera, y pues ojalá podamos estar hablando en unos 4 o 5 años de que tenemos una ingeniera biotecnológica aquí en Nuevo Laredo. Ojalá regreses, porque va a regresar. No regresa. No, es inteligente. Sí, tiene esa capacidad de valor, de inteligencia, sabiduría, de conocimiento, de madurez. Tiene su lógica. No asustes a la señora. Es que, mira, se va para el allá. Perfil de ella, no que se quede en México, sino simple y sencillamente puede llegar más lejos. Abu Dhabi, una cosa de eso. ¿A dónde te gustaría irte? Yo la verdad es que sí tengo muchas expectativas de no quedarme en general como aquí en el continente, en irme a Alemania o así. Sí. Alemania, es que es donde se están desarrollando, esas tecnologías nuevas a futuro. Estados Unidos, está Alemania, Australia es uno de los principales. Es otro. Entonces, definitivamente sí, yo no lo veo aquí. Ojalá y regresara y estuviera. Yo la invito, si Dios nos presta vida y salud, pues que aquí como cronista, como comentarista, definitivamente tienes esa facilidad de palabra, facilidad de expresión, ese conocimiento para decir las cosas. Realmente, pues sí, sí, sin duda, pues lo vemos difícil. Lo vemos difícil de que regrese a nuestro rancho de Nuevo Laredo, más sin embargo, pues queda documentado. Pero va a extrañar las Whataburger, deja que se vaya. va a extrañar. Los taquitos de por allá, ¿verdad? Sí, de la aduana, los de la aduana, eso sí, no falla. ¿Cuáles son tus tacos favoritos? Porque si eres taquera. Sí, pero casi no como de la calle. Ah, no, puros caseros. Sí, más. Sí. Pero tiene que haber uno que dices, bueno, de eso sí. A ese sí voy. Pues es que mete como... Mete bola, no le hacen. Es que como te digo, o sea, la verdad es que no conozco como que... Ah, ok. No. Pues, ¿qué mejor? Invítame. Bueno, okay. Vamos a los tacos de la aduana. Vamos a las salsas del Johnny, no, hombre, de veras. Sí, sí. Así es, pues bueno, pues excelente la entrevista, que hemos conocido esta parte de Alejandra Castañeda. Sin duda... un gran futuro se le augura en su carrera, no nada más deportiva, sino en su carrera, pues, personal. Y pues tenemos una gran estudiante. Felicidades a sus señores padres, a la señora que está aquí presente, obviamente amigo, a Pedro, por la fortuna de tener una hija de esta magnitud, grande en todos los aspectos, con un gran carácter y una gran belleza interna. No, sí, le deseamos lo mejor a esta niña. Y pues ojalá tengas mucho éxito. Y pues lamentablemente para tu familia, yo no creo que vayas a regresar. Ya no lo digas, hombre, le eches más la sal a la herida, ¿verdad? Lamentablemente, o sea, la situación es esa, de que pues es inteligente, o sea, y es terca. Aparte, tenacidad. Sí, tenacidad. Eso es una virtud que muchos de los mexicanos carecemos de. Somos tercos en donde no debemos de serlos. Pues aquí está un claro ejemplo que su tenacidad la ha llevado hasta ahorita a grandes cosas. Esperamos mejores cosas para Alejandra Castañeda. Muchas gracias, Alejandra, por permitirnos conocerte y por venir aquí con nosotros. Sí, la verdad. Esa es tu casa. Ay, perdón. Agradezco muchísimo la invitación e igual mucho, o sea, me da mucha felicidad poder conocerlos y poder compartir un poquito de mí. Excelente. ¿Qué le dirías a todas las niñas primarias, secundarias? Excelente. Preparatoria, o sea, ¿Qué consejo les das? Yo creo que más que nada que no me vean como una persona como en un pedestal súper, así súper alto, porque yo alguna vez estuve en sus zapatos. Yo también alguna vez tuve mucha incertidumbre y mucha inseguridad sobre lo que yo podría ser capaz, pero cuando te das cuenta de tus aptitudes, de todo lo que eres buena, o sea, te das cuenta de hasta dónde puedes llegar, incluso mucho más. Tu límite, tú lo que pones. Ah, exactamente. Y sobre todo, tener siempre en cuenta que para la autosuperación nunca hay límite. Ese es
como que es siempre mi frase con la que me despierto día a día. Como que siempre me puedo superar más y más. Wow. Palabras célebres en nombre y en voz de Alejandra Castañeda. Wow. Primo, vamos a una pausa. Sí. Mientras tanto, porque Ale se tiene que ir. Y agradecemos que nos haya acompañado. Mientras tanto, no se vaya porque le venimos con los resultados y tenemos muchas notas deportivas. Tenemos notas de pues, la Liga BBVA, y tenemos también lo de Beijing, tenemos los mexicanos participando en Beijing, que por ahí está participando Jonathan. Todavía no sale. Bueno, no se vayan, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Gracias.
Oye, primo, de veras, de verdad, agradecemos al ingeniero Carlos Dávila que nos haya dado la oportunidad y pues de conocer un poquito más de la historia de Alejandra Castañeda. Alejandra sin duda, me siento muy digno de poder haber podido pues darle un poquito de difusión a una ciudadana, una notable ciudadana de Nuevo Laredo, que sí, aquí gente, no, hay muy gente muy capaz y muy inteligente aquí. Me dejó anonadado, de veras, o sea, ver una muchacha guapísima. Lástima que ya tenga novio para poderle haber presentado a mis hijos. Sí, no, sí, ¿verdad? Exacto. Lástima, pero bueno, eso sí. Así es, pero bueno. Hablemos de lo deportivo, primo. Hay señales de vida de nuestros tecolotes. Hay por ahí, para todos aquellos que siguen las redes sociales, pues el día de hoy se dio un comunicado oficial por parte del equipo de tecolotes, donde sí, da señales de vida, pero se están haciendo las gestiones, me consta. No damos notas falsas, no damos notas con faltas de credibilidad. No nos corresponde crear conflictos, no los hay. Así que, pues, para lo que hay, es lo que se puede conseguir. Mira, hay que recordar que aquí tuvimos a Armando Lozano, allá por noviembre, creo, septiembre, octubre, noviembre, no recuerdo. Y yo le pregunté acerca de los pochos, le dije, ¿cómo la situación con los pochos? ¿Qué se puede tener? ¿Qué va a haber? Dijo, sí, hay unas posibilidades, pero tenemos que esperar a ver qué es lo que designan las ligas menores, qué desechan en un momento dado, vamos a decirlo así, qué desechan. Porque es mucha calidad la que hay en dentro de los pochos. Y si la Liga Mexicana te lo está permitiendo, pues hay que lograrlo. Sin embargo, bueno, pues ya se están moviendo mientras viene esta situación. Hay que recordar que en las grandes ligas hay un lockdown, quiere decir que está cerrado ahorita, no se puede presentar, incluso no hay pruebas de antidoping. De antidoping. Que por primera vez en la historia. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque el contrato se cerró el primero de diciembre. Entonces, desde diciembre no hay antidoping para los jugadores como se debe de hacer, como lo marca el reglamento, y esto indica pues en un momento determinado que no hay movimiento, no hay prácticas, no hay negociaciones con ninguno de los jugadores, ni con las ligas menores, ni con las ligas menores. Entonces se tienen que esperar un poquito más los tecolotes y todos los equipos de Liga Mexicana para ver qué es lo que va a pasar con esto. Así que pues hay que estar al pendiente. Mientras tanto, la directiva pues se está moviendo con jugadores, ya llega el tercero, después de grandes estudios, bueno, pues dicen, esto es lo que necesito. Hay que recordar que no ha llegado el manager porque hay situaciones de vuelos atrasados por COVID, por nevadas, por mal clima, por una serie de situaciones, más sin embargo sí han estado pendiente, ¿qué necesitas? Eso es bien importante cuando una directiva le pregunta al manager, ¿qué es lo que necesitas? Yo no he platicado con ellos, más sin embargo tengo la plena confianza que conociendo la experiencia que ha tenido el manager Mark Westmeyer, creo con la habilidad que tiene para scoutear jóvenes, yo creo que por ahí va el camino. Entonces, formar jugadores, convertirlo en una granja abastecedora de no nada más jugadores de la liga mexicana, sino para las ligas mayores, yo creo que eso sería lo bueno para invertir, ya que no se tienen los recursos para poder comprar grandes jugadores, al menos crear con jugadores en casa que puedan ser vendidos y trascender internacionalmente. Eso sería un programa excepcional para Tecolotes y ojalá pueda ser por ahí el camino a trascender. Así que, pues enhorabuena, dieron el día de hoy, te platico rápidamente, primo, que hoy se presentó el boletín oficial donde se la contratación del pitcher diestro José Antonio Flores, este joven de 32 años de edad, nacido en la ciudad de Bolívar, Venezuela, perteneció a Indios de Cleveland por 7 años, participando en sucursales hasta AA. Después fue vendido al equipo de Atlético de Oakland y donde llega hasta un pasito antes de las ligas mayores en AAA. Por ahí tenemos la imagen de los lanzadores, del lanzador ahí, para que lo vaya conociendo. Perteneció también a los Gigantes de San Francisco por el espacio de 2 años en sucursales. Después se fue a jugar a Japón con los Marinos de Chiba Lotte, allá en la liga japonesa, en la liga nipona, por espacio de 2 años. También jugó en Navegantes de Magallanes, en Venezuela. Ahí fue donde tuvo buenos números como preparador.
también participó en las Águilas de Zulia, ahí en la Liga Venezolana, y en la Liga Mexicana, en el 2016 perteneció a Releros de Aguascalientes. Más sin embargo, pues tiene buenos números, ha tenido buenos números ganadores, a pesar de que no se le ha dado el rol de abridor, siempre fue como preparador y teniendo grandes números de rescate. Ahí está este diestro que se le va a dar la oportunidad en la rotación de abridores. Hay que recordar que el punto débil de Tecolotes en el picheo fue sexta, séptima y octava entrada. Aquí lo tuvimos, sí, y nos confirmó Armando Lozano en aquella ocasión que estuvimos aquí en la entrevista. Y ahí está. Aquí está. Ahí está la primera respuesta. O sea, no se dejen guiar nada más por la situación de que, oye, pues es que ¿en dónde ha estado? No, ¿qué tipo de pitcher es? Uh-huh. Es bien importante. ¿En qué situaciones ha salido? Situaciones? Entonces, su problema del equipo Tecolote fue sexta, séptima y octava. El pitcher de sexta, séptima y octava entrada era un fracaso. Ahora. Era malo. Entonces, hay que traer algo de experiencia. En las ligas que participó, no estuvo nada mal los números que tuvo. Estuvo en Triple A en sucursales, estuvo en la Liga Venezolana y en la Liga Japonesa. Sí. Estás hablando que tiene una diversidad. Sobre todo en la Liga Japonesa. Una diversificación de ligas donde ha estado participando este pitcher y se le augura buenos números para la Liga Mexicana. ¿Por qué me entusiasmo? Que no es un pitcher de renombre. Me entusiasma los números que estuve revisando y tenía un buen porcentaje de carreras. Su pitcheo dominante es su slider. Entonces, aquí los bateadores mexicanos batallan mucho con el slider de, sí. Que la pues podría ser su pincheo rompiente. Entonces, estamos en que él puede hacer lo que sí, no, a lo mejor no tiene números como abridor. Más sin embargo, pues ahí nuestro amigo Kelvis Flete pues le vio aptitudes como abridor y vamos a ver qué nos deja. Pues esta contratación de José Antonio Flores, bienvenido al equipo de Tecolotes, bienvenido a la tierra de ambos Laredos. Mira, hay un punto importante, lo he dicho en los últimos programas, Tecolotes tiene un rol de juegos cómodo, no quiere decir esto fácil o difícil, es un rol de juegos cómodo. ¿Qué quiero decir con esto? Primero va a enfrentar a poderosísimo Monclova y dices, ¡ah, Monclova! Espérame, es el primer juego, es la primera serie. O sea, todavía no calientan y los brazos no llegan. Ni el bateo, ni los pitchers, ni el fildeo, ni la velocidad llegan ni siquiera al 80%. Entonces, dices, y luego viene Monclova, viene Laguna, viene Diablo Rojo del México. O sea, te estás enfrentando en un primer mes que apenas vas a alcanzar el 100% como pelotero a estos grandes. Y luego de visita vas a Monterrey, Tijuana y Laguna, pero, o sea, tienes un rol de juego cómodo que te puedes ir acoplando poco a poco como equipo y creo que pues es sensacional, es bueno. Y Tecolotes termina como local contra Piratas de Campeche, que no trae mucho, León y Rieleros, o sea, es un rol de juego cómodo. Ahora, León, ojo con León, León fue vendido el equipo, bueno, fue comprado, entonces hay una inversión ahí donde está entrando la sinergia tan admirada, donde entran los grupos tanto estatal y federal y aparte la industria privada. Sí, entonces, ojo con Bravos. Fíjate que no, porque en ese momento la inversión fue directa hacia lo que viene a ser la compra del equipo. Para el equipo todavía le va a faltar, yo creo que 1 o 2 años para que le inviertan al equipo deportivamente hablando, porque fue fuerte la inversión, sobre todo este grupo transportista que es el que compró y pues yo creo que en 2 años posiblemente hasta se cambien de ciudad. Yo veo eso lo del grupo transportista. El grupo transportista tiene la inversión para poder. Ahorita el transporte está en su pleno boom, hay muchos ingresos y yo no creo, y son amantes del béisbol este grupo empresarial. Sí. Son amantes del béisbol, no sí, son, por eso te digo, no son, por eso lo compraron, pero invertirlo ahorita deportivamente hablando para hacer un fuerte equipo, no lo creo. Bueno, no lo creo. El pero, tiempo lo dirá y vamos y a ver. En visita Campeche, visita Olmecas, ahí sí, Olmecas, buzo, cuidado, porque ¿de dónde están sacando el dinero? ¿De dónde? ¿Ahí arriba? ¡De Houston! De Houston. Una inversión ahí que tenemos, sí, en una refinería. Sí, hay una refinería, exacto. Okay. Y pues le pusieron un estadio nuevo, tan nuevo así que no lo han podido terminar y a lo mejor juegan en cafeteros. Bueno,
esa se oye, se escucha que esa ola de reinversiones para estadios puede llegar a Nuevo Laredo. Ah, no, sí. Entonces ahí. Eso desde el año pasado. No, pero pues, desde el año pasado. Va la ola, o sea, lo que sea. Retardado, que, efecto retardado. Esto desde el año pasado ya se le dijo a esa ola que, oye, ¿le quieres entrar? Pero pues no. No, ellos dijeron que no, que ese color no. Pero pues ahorita ya cambiamos de color. Efecto retardado. Entonces, exacto. A final de cuentas, vamos a ver esa cosa positiva para la comunidad beisbolera, así que ojo también con ese buen punto que nos beneficia. Sí, por eso. Sea el color que sea. Sí, por eso digo, mis impuestos son para tecolotes, son para bravos. Bueno, ¿okay? bueno. Mencionamos el tercero. Que José Antonio Flores es coda 1, 2, 3. Bueno, esa, lo que pasa, no es. Lo hemos mencionado por eso, porque no es oficial. Todavía puede ser. O sea, Tecolotes ser, no lo ha dado oficial. No lo ha oficializado porque a lo mejor lo puede para intercambiar. Entonces, mientras hay que recordar, podemos decir comentarios, pero aquí lo que está establecido, lo que está ya anunciado. Por eso podemos especular que va a venir fulano de tal y fulano de tal. Pero hasta que no esté, no queremos decir términos que no son los adecuados. O sea, Miguel Tello, agradecemos tu comentario y tu participación. No, claro que gracias, Y esperamos más comentarios, Tello. Exactamente. De veras, en serio. Sí, es cierto, sí. Hay ese movimiento, más sin embargo, algo está deteniendo ahí que no lo ha comentado Tecolotes. A lo mejor el jugador no quiere participar, como el caso la mamita Zazueta, sí, que no quiso jugar aquí en Laredo. En el calor. Exactamente, que no le gustaba el campo, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ahí bueno, por ahí hay situaciones. De como local, Tecolotes recibe una sola vez a Monclova, dos veces a Laguna, una sola vez a Diablos, dos veces a Rieleros, una vez a Durango, una a Saltillo, una a Mariachis, dos veces a Campeche, dos a León, una a Monterrey y una a Olmecas de Tabasco. Esas son las visitas que vamos a tener. Ya el rol de juegos, Tecolotes lo ha dado a conocer. Como visita una vez a Monterrey, una a Tijuana, una a Laguna, una a Guadalajara, una a Oaxaca, una a Monclova, una a Durango, una a México, a Puebla, Rielero, Saltillo, Campeche y Tigres, y dos veces a Tabasco. Esas son, esa serie con dos veces a Tabasco son las más peligrosas, para mí. Ahí está tu análisis, y pues ya conforme se vaya avanzando, acercando más la fecha, vamos a ir dando un análisis más profundo de cómo, cuál sería nuestro pronóstico en base a números, en base a estadísticas, para poderles dar un número cercano, a ver si nos acertamos a la foja de ganados y perdidos. Así que muy pendientes, y ojalá usted pueda participar y nos diga qué es lo que piensa de las contrataciones de nuestros Tecolotes. Hasta ahorita sí hay nomás poquitas, hay poquitas contrataciones. Sabemos de antemano, de buena fuente, de que se está buscando gente joven para poder hacer un equipo joven. Tenemos un manager que se va a prestar para dichas situaciones, entonces ojo, no esperen nombre, no esperen esos bombazos que están acostumbrados a escuchar de otros equipos. No, ese no es el camino, no hay ni los intereses, no hay ni los aunque suene muy que se juegan dos estadios y que se juegan y se ganan dólares, no hay los ingresos suficientes para buscar esas contrataciones. Simple y sencillamente, cuando un equipo, un jugador de ese nombre escucha que va a jugar en Laredo, Texas, empieza a cobrar como Laredo, Texas. Así ojo, es. Está por conocimiento de causa. Sabemos y hemos cuestionado por qué no traen a jugadores que son elegibles. Por ahí se ya escuchaba rumores de Pablo Sandoval. ¿Saben lo que cuesta traer un Pablo Sandoval aquí a jugar a Tecolotes? Y para que no dé el rendimiento, ojo, no nos aventuramos. Hay que ver cuáles son nuestras capacidades como directiva. Digo nuestras capacidades porque nos sentimos parte de nuestro equipo Tecolotes. En las buenas y en las malas estamos apoyándolos. Entonces, estamos contentos con que haya Tecolotes. Creemos en el nuevo proyecto que traen. No lo han anunciado, pero todo indica ser que el factor del el manager que traemos va a ser predominante y va a ser muy importante para poder formar jugadores
para crear una granja en Tecolotes. Eso es lo que yo veo que visualizan. No lo he escuchado de ningún directivo, más sin embargo, viéndolos por las compras que están haciendo, lo que se está buscando es gente joven que pueda aportar para después ser vendidos. Así que nos vamos a estar quejando de que por qué vendemos jugadores de después que son los buenos. Ahorita, me llaman mucho las dos contrataciones que tuvieron. Velocistas. Veo un equipo, auguro un equipo que va a estar robando bases, que va a estar buscando el espectáculo. Ojo, eso me remonto cuando estaba Davis con los Tecolotes hace un par de años y lo frenaban. Ahorita con el nivel de juego, el tipo de juego que va a demostrar este norteamericano, ojo, vamos a estar viendo un equipo, corrígeme si estoy equivocado, un equipo velocista en los senderos. Ojo con el corrido de bases que va a ser factor determinante. Lo vuelvo a repetir lo que me dijo Jorge Calvo allá por febrero de 1978, el futuro del béisbol, 1978, el futuro del béisbol es velocidad, velocidad en el picheo, en los lanzamientos, en el cuadro, en el fildeo, en el bateo, en el picheo, etcétera. O sea, todo es velocidad. Yo para mis adentros dije, este vato, ¿qué tiene? ¿Qué no estás viendo las grandes ligas? El poder, power, power, ¿no? Y ahí está la muestra. Y él decía, necesito jugadores que un sencillo me lo hagan doble. Y si lo hiciste sencillo, la siguiente pichada tengas la velocidad para llegar en 12 segundos o menos a lo que viene a ser la segunda base. O sea, que sea robador. Y que un batazo al central, y si estás en la segunda base, anotes la carrera. Eso es lo que yo necesito. Y esa es la situación que se ha presentado. No es el futuro, es el presente. Así es, ahora ya es el presente. Velocidad sí lo vamos a tener. Ahora, repito, este pitcher que viene, aquí lo dijimos nosotros, el mal que tenemos, sexta, séptima, octava entrada, picheo malo. Nos sacan muchas carreras. Ahí lo traje yo, lo estuve diciendo programa tras programa tras programa, la situación que se presentaba. Y vino Armando y nos dijo, sí, sexta, séptima y octava entrada, el picheo nos fallaba. Se traen a este chavo, un preparador, un pitcher de relevo corto, pues creo que vamos bien. Vamos a ver. Somos de los 18 equipos, ciudades que tenemos béisbol y eso es importantísimo. Eso es un plus que se le da a la ciudad, eso es importante. Y si lo hablamos en general, somos de los 24 equipos, no, de los 26 equipos a nivel nacional. Contando los del equipo de la Liga del Pacífico. Ah, sí, de la Liga del Pacífico, sí. ¿No? Sí 18 sí, sí. y 8 del sí. Son 10, ¿no? 28. Sí. Ni siquiera una federación, un estado, los 32 entidades federativas. Nomás Jalisco que tiene mariachis. Mariachis y charros. O sea, caso Monterrey, Sultanes. Y los dos. Y de ahí en fuera, nadie. Pero bueno, ahí está la nota de los Tecolotes que dan señales de vida y van a seguir más notas. Así que muy pendientes de nuestras redes sociales, así igual de las redes sociales de los Tecolotes. Cambiamos de deporte, la NFL. El día de ayer se llevó a cabo el Pro Bowl, el tazón de los profesionales, donde participan ese como especie de juego de estrellas. Y pues hubo un apretado marcador que viene a ser la quinta victoria consecutiva para la conferencia americana en un partido cerrado. Derrotaron al equipo de la Conferencia Nacional por 41-35. Sí, un juego de fútbol en donde no hay un roce más que en las líneas primarias, ofensiva, defensiva. En los profundos ya no te arriesgas tanto por las lesiones, por la situación de contratos, etcétera. Juegan por el gusto. La cascarita. Es una cascarita. A mí me gusta mucho ver ese juego porque empiezan a salir jugadas que dices tú, ah, caray. Fantasía. Sí, de fantasía. Y pues sí, es bueno verlo. Y los resultados, bueno, se dan de acuerdo a la ofensiva que traes. El defensivo reconoce en un momento determinado, sí, bueno, pues ya hiciste una buena jugada, te dejo anotar. Y el ofensivo reconoce la jugada defensiva que hizo, sí, me ganaste el espacio, no voy a luchar por el balón. Por la situación de las lesiones más que nada. Pero sí, algo vale la pena, se presta mucho a entrevistas, que en un momento dado... las presiones que hay, el lado divertido, sí. El fútbol americano. Así que, pues muy pendientes, este domingo es la super fiesta, el Super Bowl entre los Bengalas y los Rams. Y tengo un dato muy interesante. Si usted quiere. Rogelio, ¿van a estar aquí las pantallas el domingo para ver el Super Tazón? Todas las pantallas vamos a tener
O sea que... Música vivo. ¡Oh, papá! Fíjate, una tarde para venir a, venirse a divertir aquí a la Frida, va a estar el Super Bowl en todo su apogeo. La fiesta del Super Tazón presente en la Frida. Si no tiene que irse a una casa porque su compadre le sacó la lengua, o porque su comadre le echó la, le puso ahí los trapeadores al revés, o cosas de esas. ¡No batalle! Cállale la Frida, unos bowls, unos wings aquí, unas agüitas de tamarindo, esas que están. Esas, unos tequilitas. Spark Special, de veras. Oye, compadrito, ¿tienes el Don Julio 70, compadre? Don Julio. Hoy, Don Julio 70, papá, o sea. Y, ¿te imaginas en cada touchdown? Oye, no me quiero imaginar porque le voy después. No, después para cruzar, no. Yo le entro a eso, cada touchdown un shot. Oye, el otro. Míralo, oye, no, el otro no se apuntó el muchacho. No, pues desde que salió con la foto aquella. Ah, no salí. Oye, Don Periñón. Sí, hasta dijo el chat. No. Pero, saludos también para Chuy Salinas. Pero, Don Jesús Salinas. Don Periñón. Don Jesús Salinas. Don Jesús Salinas. Pero bueno, el. ¿Qué dices de Oye, Toñito, ¿Toñito? Don Toñito. Sí, no, también. Don Toñito Espinosa, chico. No, recordar a aquel muchacho humilde de perteneciente a, sí. a la comitiva del equipo Bravos. Ahora no. Es otra cosa. Es otro far. Sí. Es otro pedo. Pero bueno. Pues los Bengalas y los Rams se enfrentan este domingo. Y si usted quiere asistir a pues al Super Tazón allá en la ciudad de Los Ángeles, California, pues nomás le comento que los boletos oscilan entre $4,500 y $13,000, dependiendo de la sección, en reventa. Así que si son familiares. El otro ya no hay. Ya no hay. 4,500 ahorita en Ticketmaster, acabo hace un par de horas, busqué los boletos, no para asistir, simplemente para darles el dato informativo. Oscilan, el boleto más barato allá, como placa de trailer, $4,500. Te dan un foco. Te dan un foco para que lo cambies de una vez. Oye, se fundió la lámpara acá. O de perdido un sacudidor. Sí, una telaraña. Una telaraña ya de perdido. Así que. Pues allá, exorbitante, es una de las plazas más caras, de los supertazones más caros, por la donde va a ser en la urbe, donde va a estar representado. El supertazón no solamente trae lo deportivo, hay que recordar que también trae el ambiente artístico, medio tiempo. Oye, sí, no recuerdo quién va a ser, pero no, bueno. Sí. Va a ser, para todos amantes de los noventas, Snoop Dogg, va a estar Dr. Dre, va a estar Ciara, va a estar Eminem, o sea, para todos los que andábamos rapeando en esos años, en los noventas. No, era break. No, era rap. Ya era rap. Así que rap. Imagínate que vayan los de Compton, o sea, que vaya Ice Cube, que vayan NWA. O sea, sería exorbitante, excitante para todos los que seguimos esa música hip hop. Así que muy pendientes, los comerciales se han dado por ahí unos también, que es una aventura estar. Es que yo soy de YouTube. Ah, ok. Entonces, pues es todavía no se denigraba la música. Es toda una fiesta. Esta es su partación. Y luego, aparte de la música, los comerciales. Sí, sin duda. 30 segundos, millones de dólares por 30 segundos. ¿Pero el efecto que causan? Ah, no. La derrama económica. No. Regresa la cerveza aquella de los caballitos bot. Bueno, regresa, no me acuerdo el concepto que van a utilizar, porque fue uno de los primeros comerciales que tuvo mucho éxito, aquel enfrentamiento tipo fútbol americano de los dos caballos, y ahora regresa otra vez. Así el próximo lunes les tendremos unos análisis sobre los mejores comerciales que han pasado durante los últimos supertazones. ¿Cuáles han marcado en tu vida? Ojalá puedas ustedes participarnos y estés avanzándonos, nos estés alimentando, retroalimentando con los cuál comercial del supertazón te marcó en tu vida. Así que hay muchos que por ahí. En YouTube y ahí pone comercial, o ¿cómo le llaman? AP, ¿no? ¿Cómo le llaman? AD. Comercials, Super Bowl, y ahí te salen los comerciales más sobresalientes. Es increíble la cantidad. ¿Cuál te marcó a ti del que tú recuerdes? Ah, hijo, bueno. No, pues, mira, hay uno que a pesar de que odio a los Pittsburgh Steelers, Franco Harris. Sí. Se toma en el y le quita la camisa y se le entrega el chamaco. Por la Coca-Cola. Sí, por la Coca-Cola. Ese marcó muchísimo. En los 80. En los 80, sí. Sin duda. Sí, sobre todo, fue en los 70, creo.
Franco Harris fue en el 81, 82, o más antes. No, creo que Franco Harris fue cuando nos ganó el, la Inmaculada Cowboys. Recepción. Sí, y bueno, pero ese es el comercial que a mí me impresionó. De Coca-Cola. Wow, de Coca-Cola, así la chispa de la vida. Exactamente, así que ¿cuál te marcó tu vida? ¿Qué anuncio del Super Bowl te marcó tu vida? Ojalá puedas participar con nosotros durante la semana. Vamos a estar haciendo dinámicas para poder el próximo lunes comentar sobre la fiesta del Super Bowl. Pero bueno, lo que no fue fiesta fue el ridículo que hicieron nuestros paisanos en la Copa Mundial de Clubes. Los Rayados no pudieron ante un mermado equipo egipcio, mermado de COVID, mermado de jugadores titulares, y no pudo descifrar el esquema de ofensivo o defensivo. Más bien defensivo. Defensivo, pues el ofensivo, porque no pudieron hacer, no pudieron elaborar jugadas de peligro. Un equipo de los más caros en México y no pudo ni siquiera empatar. Así que 1-0, pierden hasta ante el equipo el Al Ahly, equipo egipcio, el equipo campeón africano. Y pues con esto se considera el peor fracaso en las asistencias a los mundiales de clubes. Mira, yo nunca voy a llevar fracaso en un momento determinado a un equipo que llega a un campeonato mundial. ¿Por qué? Porque en un momento determinado... Bueno, a todos los que nos están viendo, en estos momentos, Donovan Carrillo va a participar, métase a YouTube, póngale ahí Olímpicos Invernales, patinaje artístico, el mexicano Donovan Carrillo en estos momentos está a punto, a unos segundos ya de iniciar su programa corto. Si logra entrar dentro de los 20-24 en calificación, pasaría el jueves a participar. Y aquí está la participación de Donovan Carrillo. Y decía yo, no es un fracaso, para mí no es un fracaso. ¿Quién dice que es un fracaso? ¿Santos? ¿De Torreón? Él no fue. Cruz Azul no fue. América no fue. Guadalajara no fue. Atlas no fue. O sea, bueno, ninguno de esos equipos fue. Fue la peor participación que un equipo mexicano ha tenido, eso sí. Pero bueno, llamarlo fracaso, no, porque llegó el ahí. El lenguaje apropiado. Así es. Exactamente. Entonces, fracaso para las expectativas. Estamos hablando de un equipo del el más caro y el que más representativo, la mejor... de el fútbol mexicano en las últimas décadas. Entonces, ojalá pues pongan atención, porque la inversión fue mucha y ante un equipo en el papel era inferior, y pues lo sorprendió, no pudieron descifrar el esquema defensivo del equipo africano. Así que pues ahí está, como dato lo que hicimos comentar. ¿Cree usted que el mote de fracaso sea el adecuado? Sí, la peor participación del equipo mexicano en este tipo de eventos, en el Mundial de Clubes. Y lo que sí se puso bueno también para los americanistas en la Liga BBVA, la Liga MX, pues les doy la jornada, resultados pues notorios, salvo la sorpresa que el Atlético San Luis derrota al América por marcador de 3-2. Ahí sorprendieron pues al equipo americanista, y sobre todo por el mal momento que está pasando el portero, el guardameta de la selección mexicana, Memo Ochoa, que ya busca pues de que sea retirado. No, es que para la selección ya no, o sea, ya lo dijimos el lunes pasado, o sea, son 5 jugadores de 30 años o más, entonces definitivamente no es lo que vas a buscar en allá en Qatar. Allá va a haber velocidad, va a haber empuje, la experiencia la tiene, sí, ok, está bueno, pero ¿de qué te sirve si no puedes alcanzar a un medio de contención? Y aparte deja tú, no las salidas, tenían bien estudiado, 3 goles de la misma similitud, sí, así es. Fue la misma fabricación, y los 3 goles como que ya sabían la falla de Memo Ochoa, y esos fueron los que atacaron. En el Caxa pierde 3-1 con el Pachuca, los Cholos le pegan 1-0 a los Pumas, los sorprenden allá en la ciudad de Tijuana. Puebla pega 2-0 al Querétaro de visitante. Puebla está dando de qué hablar. Ojo con Puebla, porque sí, no es una casualidad de que se le están dando los buenos resultados. Al igual manera que no es casualidad que el equipo campeón Atlas le pega 2-1 al Santos en duelo de primos hermanos. ¿Por qué sigue Atlas así? Porque mantuvo su base. Exacto. Y exacto. Aparte, importantísimo eso. Tuvo otros jugadores en los cuales se le pudo han cumplido con las expectativas, y pues ahí está los resultados. El Atlas 2-1 le pega al Santos. Un juegazo. Tigres Mazatlán. Juego de volteretas. A final de cuentas, la experiencia de Tigres le alcanzó para poder
ganarle 4-3 al Mazatlán, y pues ahí está la jornada del fin de semana. Para hoy se juegan, lunes se juega León contra Cruz Azul. Así es. Y el miércoles, en el juego pendiente que se pospuso por cuestiones de COVID, cuestiones de Nevada. El Juárez FC recibe a las Chivas para lo que viene a ser la finalización de la jornada número 4. Bueno, pues acaba de terminar la actuación de Donovan Carrillo, el patinador artístico que nos está representando allá en Beijing 2022 a México. Una buena actuación, digamos un poquito conservadora. Más sin embargo, recuerden que este es el programa corto, hay que alcanzar los lugares de, creo que es el 20 o 24 al primero. Se queda un poco corto, ahorita van a dar la puntuación, a ver en qué lugar está. Este es el segundo grupo que se está presentando, y pues bueno, están hablando de buenos ejecuciones. Los triples axels no puede hacer un cuádruple en esos momentos. Los altos cuadros, pero los triples que aventó, bastante bien, muy bien ejecutados, en lo que está marcando, en lo artístico, bastante bien, así que pues, esperamos un buen resultado, dentro de los primeros 15 vaya a quedar este Donovan Carrillo, ojalá. Ojalá, bueno, mientras tanto, les comentamos que pues los mexicanos que nos representarán ahí en los Olímpicos, entre ellos pues se figura obviamente Donovan Carrillo en la disciplina de patinaje artístico, con tan solo 22 años de este tapatío nativo de Guadalajara, Jalisco. Jonathan Soto, este duranguense de 23 años, nos representará en el esquí de fondo. Rodolfo Dixon, este muchacho nacido en Puerto Vallarta, de 24 años de edad, nacido en Puerto Vallarta con doble nacionalidad, mexico-canadiense, y pues nos representará en esquí alpino. Ojo con esta señorita o esta veterana, sí. Sana Slepper, ella nos representará en esquí alpino. Como femenil. Cuenta con 42 años de edad, es una veterana que tiene 6 participaciones en Olímpicos, en 4 ocasiones ha representado a Estados Unidos, y esta sería la segunda vez que representa al equipo, al Comité Olímpico Mexicano. ¿Por qué? Debido... ¡Wow! Lo marcan en tercer lugar, excelentes resultados, hasta el momento faltan otros competidores, pero hasta el momento lo ubican en el tercer lugar a Donovan Carrillo. Por lo pronto, ha amarrado la... Pues faltan, hay que ver los resultados. Mira nomás la alegría del chaval. Claro que sí. Claro, orgullosos de veras de esta actuación de Donovan Carrillo. Sensacional. De veras, en YouTube, búsquenlo. En un momento más debe estar ahí. Sensacional. Qué alegría de veras ver un mexicano triunfar. Así es. Y pues les regresamos con el comentario de Sarah Slepper. Representa a México en su segunda ocasión, debido a que se naturalizó mexicana porque se casó con Federico Gaxiola, y por consecuencia ella puede representar al Comité Mexicano en esta modalidad de esquí alpino después de su sexta participación en Olímpicos. Ahí empezó a representar a Estados Unidos a la edad de 16 años. Bueno, ¿y qué te dije yo hace cuatro programas? Estábamos allá y tú empezaste, ¡Hey, ya no digas tanto de las rusas y quién sabe qué, que fue que vino! Ah, es que tú estás enamorado de las rusas, que es otra cosa. Bueno, es que también. Y le gusta hacerse... ¿Quién no? ¿Quién no? Ya ves. Bueno, es que también, si le echas hielo, estás hablando de las mujeres, yo pensé que de la bebida rusa. Voy a hablar de otra rusa. No, esta niña de 15 años, Camila Valdivia, o sea, maravillosa, te los dije. Vean ustedes a esta niña, Camila Valdivia, que impresionó en su programa corto, después en el programa largo de conjunto, por el campeonato de equipo. Y maravilló, un salto cuádruple en Juegos Olímpicos, ninguna mujer se lo había ejecutado, más sin embargo lo hizo a la perfección, tuvo una caída en ese programa largo por la cuestión del equipo, y definitivamente esta niña de 15 años está maravillando, se ha convertido casi en la reina de los Juegos Olímpicos. ¿La próxima Nancy Kerrigan? Ah, yo creo que un poquito más arriba todavía.
a la edad de 15 años. Es sensacional. Es, tiene una perfección en sus ejecuciones tremendas. Búsquenlo también ahí en YouTube. Hay que recordar que lo que son ese tipo de disciplina, siempre los Países Bajos, clásico, Rusia, Bulgaria, Croacia, siempre están en los primeros lugares, Yugoslavia también. Así que es. En esta disciplina, así que no sería la excepción. Tienen una gran escuela. Los rusos. Los Países Bálticos. Y realmente, pero ella, esta niña, desde que la vi en el campeonato europeo, ejecutarlo, ahí no les dije yo, las tres rusas impresionantes, pero esta niña... Camila, definitivamente sensacional. Y bueno, viene la situación de que algo está pasando que con las presiones. Hay una muchacha china que había sido participante en los Estados Unidos, después se fue a participar con su país, China. Esta niña Su Ji, que bajo mucha presión puede ser una de las favoritas para este campeonato de patinaje artístico, mas sin embargo la presión le ganó, tuvo dos caídas el día de ayer, sale totalmente en lágrimas de su participación. Y bueno, pues nos recordamos a los Juegos Olímpicos de verano, donde esta niña Bayless dice, ¿sabes qué? Traigo mucha presión, no voy a participar. Y creo que pues ahí es bien importante ese motor. Como lo decía ahorita esta niña Alejandra Castañeda, pues yo motivaba un poquito más, falta alguien que esté motivando ahí. Psicología deportiva, sí, más que psicología deportiva, aquel sí se puede, que tanto sonó en los 90s. 97, para ser exacto. Pues yo creo que en un momento determinado tiene que volver, porque definitivamente la presión que se está ejerciendo con los... deportistas es mucha, es bastante. La demanda de triunfo es vaya, y aparte por el nivel de caracteres que se tiene ahora es muy diferente, así que pues ahí están las notas al momento de este programa deportivo, el número 135. Agradecemos a nuestro patrocinador oficial, a la Frida, que nos permite las facilidades otorgadas para poder transmitir en vivo y en directo desde este restaurante. De igual manera, le agradecemos a nuestro patrocinador oficial, Sorba, la tienda de los campeones, ahí en el 1209 Hidalgo. Y de los países calificados después de esta fase de FIFA, pues ya está Qatar como anfitrión, Alemania, Dinamarca, Brasil, Bélgica, Francia, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Holanda o Países Bajos, Argentina, Irán, y el último que calificó en esta serie fue Corea del Sur. Y bueno, pues dentro de los bravos hay que recordar, pues de nueva cuenta, pues nos quedamos con un estadio vacío. Esperemos que esa sinergia que no se dio para que continuara Bravos en la Liga TDP, pues ojalá y en junio o después de junio, sí, qué casualidad, pero bueno, se pueda llegar a un buen acuerdo y regrese Bravos de la Liga TDP. Repito, pues 18 años de este equipo, y nos vamos más atrás. Antes de Bravos estuvo el equipo Venados, antes de Venados estuvo el equipo de Gavilanes, antes de Gavilanes el Interrayados, antes de Interrayados estuvo el Inter de Laredo, antes del Inter de Laredo estuvo el equipo Fundadores. Así que pues Nuevo Laredo poco a poco ha estado tratando de mantenerse ahí en el fútbol profesional, llámese Liga de Tercera División, hoy Liga TDP, llámese Liga de Segunda División, hoy Liga Premier, llámese Liga de Primera División A, hoy Liga de Expansión. Y bueno, la única manera, y se los digo, la única manera de que Nuevo Laredo tenga equipo de Primera División tiene que nacer de Tercera División o de Segunda División. Pero directo de traerte, por ejemplo, a un equipo de Puebla aquí, necesitas el permiso, el aval de Tigres, de Monterrey y de Torreón. ¿Tú crees que te lo va a permitir? Bueno, ahí está la nota. Baby Ruth, cumplió años ayer. Lo veo difícil que venga un equipo a poner la división. No hay ni el apoyo económico, no hay ni el apoyo de la afición, y no tenemos ni las instalaciones de un estadio que cumpla con los requisitos para poder albergar. Lo digo porque hay gente que dice, bueno, pues ya no hay Liga TDP, que se traiga un equipo de Primera División. No, y no es tan fácil. Hay que sacar el permiso. Tienes que tener el permiso de Monterrey y de Tigres, porque ellos tienen la exclusividad en kilómetros a la redonda de ese equipo de Primera División. Pero ya no hablemos de cosas tristes.
La anuencia se llama, técnicamente se llama la anuencia. Tienes bueno. que tener la anuencia de esos tres equipos: Torreón, Tigres y Monterrey. Bueno, pues ahí está la nota. Pues una vez más, agradecemos, primo, te agradecemos la asistencia, como siempre, tus comentarios muy a tiempo y con mucha sabiduría deportiva. Nos haces el conocimiento de estas notas deportivas. Y Baby Ruth hubiera cumplido, ¿qué? 120 y tantos años. Caray, el día de ayer. O sea, uno de los grandes. Y sin doping. Y sin doping. Exactamente. Vaya, hasta que lo aceptaste. No, Lugeri, pues siempre lo he dicho. Sin doping y todavía con esa enfermedad que tenía en su último año, arriba de 300, que ya traía la enfermedad y él no se daba cuenta. Wow, de veras. Sensacional. Bueno, pues este fue el programa número 135 de la edición Los Locos del Deporte, producido por Spar TV, a nombre de los el equipo de producción comandado por Cristian Madrid y Antonio Espinosa. Don Antonio. Don Antonio Espinosa. Se les agradece que nos haya acompañado en esta noche fresca, deportivamente hablando. No se pierdan las redes sociales, estaremos posteando los flash informativos de las últimas notas deportivas que estarán sucediendo durante el transcurso de la semana, y los invitamos a que estén pendientes el próximo domingo del Super Bowl, la jornada número 5 de la Liga MX, y pues todos los eventos deportivos nuestros mexicanos, hay que estar al pendiente de ellos, la participación de las Olímpicos de invierno Beijing 2022. El lockdown de la MLB sigue peor. Lamentablemente, la Major League Baseball, los dueños dijeron, vamos a una corte, y los de la sindicato dijeron, no, vamos a seguir platicando. ¿Cuándo? No sabemos. Pero ya viene febrero 15, que era la cita para los pitcher y catcher. No se ha atrasado uh-huh. todavía, no se ha cancelado. Porque pues se tiene la esperanza de que en esta semana o la otra. Bueno, hay una, sí se ha atrasado porque el doping es factor determinante. Ah, no, sí, el doping. Entonces, el doping, sí. Sí, pero no se ha cancelado. Okay. O sea, la cita para los 15 de febrero, 15, 16 de febrero, pitcher y catcher, nadie lo ha cancelado. Hasta ahorita yo no he leído que digan, se ha cancelado los juegos de preparación. Hasta ahorita no. De hecho, se siguen vendiendo los Spring Training Games de tickets. Que por cierto, ahorita un comentario por ahí. Tuvimos la visita en nuestra tienda de Sorba del Caballete. El Caballete, sí, de Roque Salinas. Estuvo por ahí en su paso para abordar. Fue a surtirse de cierto equipo que necesitaba poder ir a participar. Allá con la franquicia de Toronto Blue Jays, particularmente en la sucursal de República Dominicana, así que nos estuvo ahí platicando un poquito de lo que augurábamos de que su carrera había de ser muy productiva, y pues se quedó formalmente de estarnos informando de sus avances en las ligas donde esté participando. Sí, por eso es bien importante, ahí vamos a estar mandando las notas en Spark TV, en la página, cómo va la situación con esta posible huelga. O sea, todavía no es huelga, ahorita está cerrado, lockdown, uh-huh. Es cerrada las negociaciones entre el sindicato de jugadores y los propietarios o la Major League Baseball. Entonces hay que ver, se espera, no quisieron ir a corte, uh-huh. Entonces eso es un buen paso, es un buen paso en el sentido de que, bueno, los sindicatos, el sindicato dice, no, vamos a arreglarlos, queremos la temporada completita, pero espérame tantito, déjame negociar. Ok, entonces, excelente. Vamos a ver. Pues bueno, esto una vez más, esto fue la edición número 135 de Los Locos del Deporte con Spark TV. A nombre de todo el staff, les agradecemos que nos haya acompañado en esta hora y media de puras tonterías deportivas. Primo, No, espérame. La primera hora fue excelente con Ale Castañeda, esta niña que pues definitivamente me dejó anonadada. Así es. Pues agradecemos a Ale Castañeda y a sus señores padres que nos hayan dado la oportunidad de conocer a Carlos Dávila, que nos haya dado el pitazo de que hay mucha gente con talento deportivamente hablando. Grandes seres humanos y grandes ciudadanos de Nuevo Laredo. Gracias, vámonos, que hay que ir a hacer de cenar. Gracias, buenas noches.